Hola, soy Concepción y el día de hoy voy a preparar mole de zarzamora. En mi mise en place tengo zarzamoras frescas, tengo cacahuate, almendra, ajonjolí, canela, ajo, cebolla, tortilla, también tengo pepita, chocolate, chile ancho, chile pasilla y chile mulato. Entre mis especias voy a utilizar comino, tomillo, clavo. Voy a iniciar con la preparación. El pollo que voy a utilizar para nuestro mole es pollo frito. Ya lo tengo acá en mi sartén con un poco de aceite y lo voy volteando para que quede bien dorado. Mientras el pollo se está friendo, lo que voy a hacer es empezar a freír mis tortillas. Después de la tortilla voy a continuar con el cacahuate y la almendra. Ya freí las pepitas y ahora lo que estoy friendo son los cacahuates pelados y las almendras. Frío el ajonjolí con la canela y las semillas de cilantro. Mientras el ajo y la cebolla se fríen, lo que voy a hacer es licuar la zarzamora con el azúcar. Estoy friendo mis chiles, en cuanto estén listos, los voy a remojar un poco en el caldo. Después voy a licuar todo lo que freí para tener mi pasta lista para el mole. Tenemos acá lo que licuamos de nuestra zarzamora, lo colamos para que no se pasaran las semillas. Y por este lado licuamos lo que es nuestros ingredientes para el mole. Los voy a incorporar, los voy a colar y los voy a incorporar a la cazuela. Nuestro mole ya está listo y también nuestro pollo. Ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Ya colocamos nuestra pieza de pierna y muslo y la cubrimos con nuestro mole. Así es como queda nuestro mole de zarzamora.